donde no hay suficientes programas presupuestales, sí lo que podemos hacer es trabajar de la mano ejecutivo-legislativo para poder trabajar en política pública que pueda transformar a México. Entonces, hay algunos proyectos que ustedes conocen, que ustedes los traen, que nos gustaría poder trabajar de la mano para garantizar que se lleven a cabo. Entonces, si empezamos con nada más comunicarles que me acompañen, ya lo decía el coordinador, me acompaña el subsecretario Cuauhtémoc Ochoa de Normativa y Fomento, el subsecretario Lassi de Planeación, la subsecretaria Marta García Rivas de Gestión, el oficial mayor, los titulares de la Profepa, de la CONAMP y también a quien todos ustedes ya conocen, nuestro enlace legislativo Jorge Álvarez. Y si empezamos con nuestra presentación, insisto, me gustaría primero platicarles por qué consideramos, quienes estamos en el sector ambiental, que el 2016 sin duda ha sido un año histórico para el tema del medio ambiente en nuestro país. Si podemos empezar ya con la proyección. ¿Quién está ahí en la computadora? Ah, Cecilio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿En dónde estamos? Bueno, si quieren, vamos empezando platicado. El 2016 fue un año histórico para el combate al cambio climático, como todos ustedes saben. En finales del 2015 se firmó el Acuerdo de París, mismo que fue ratificado por el Senado mexicano a principios del 2016 y ya entró en vigor en 4 de noviembre del 2016, en lo que fue una jornada histórica. Y en la COP22 que se celebró en Marruecos, México fue el segundo país, después de Estados Unidos paradójicamente, en presentar su estrategia a mediano plazo en cambio climático. Entonces, cerramos el año cumpliendo y dando el ejemplo a nivel mundial una vez más de la responsabilidad que tiene México en cuanto al combate del cambio climático, y esto sin duda va a marcar también el 2016. Otro resultado importante es lo que hemos alcanzado en materia de combate a incendios forestales. En lo que va de la administración del presidente Peña Nieto, hemos tenido poco menos del 50%, no solamente de incendios, sino lo verdaderamente importante es de superficie arbolada afectada. Y esto no es casualidad, porque en este mismo periodo de tiempo, en lo que va de la administración del presidente Peña, hemos cuatruplicado el número de brigadistas forestales. Y además hemos invertido en 6 centros regionales de atención al fuego, y esto como resultado ha mostrado que incluso en años que hemos ido rompiendo de manera consecutiva los récords de temperatura año con año, hemos logrado tener menos incendios forestales, pero también menos superficie arbolada afectada. En cuanto a áreas naturales protegidas, el 2016 fue un año histórico porque durante la COP13 el presidente de la República decretó 65 millones de hectáreas nuevas bajo este esquema de conservación. Esta cifra de 65 millones de hectáreas es 3 veces el número de hectáreas que se habían decretado desde hace 100 años cuando Carranza decretó la primera área natural protegida, que por cierto fue el desierto de los Leones. Entonces, se triplicó la superficie de hectáreas bajo un mecanismo de conservación, y esto sin duda es un parteaguas en la historia de la gestión ambiental. Se decretaron la Reserva del Mar Caribe, también el Pacífico Transicional, que son todos los fondos marinos desde Chiapas hasta Nayarit, también las islas del Pacífico. Decretamos también un área natural protegida en el estado de Tamaulipas, en la Sierra Madre, y esto en total suman 65 millones de hectáreas. Y con esto no solamente México llegó a la COP13 habiendo cumplido la meta de Aichi de tener el 10% de nuestros mares bajo protección, sino que duplicamos esta meta y somos de los pocos países que han cumplido de manera anticipada, porque el compromiso de México era, y de todo el mundo, era poder llegar al 2020 con esta meta cumplida. Ya cumplimos 4 años antes la meta de mares y estamos trabajando para poder cumplir también la meta terrestre, que tendremos que llegar al 17% de la superficie terrestre antes del 2018. Pero también no solamente se trata de decretar territorio por decretarlo, sino que efectivamente tiene que estar bajo un mecanismo de conservación y que efectivamente esté cuidado. Y para esto el programa de manejo es indispensable, porque no se puede tener un área natural protegida si no se tienen especificadas cuáles son las reglas de qué sí se puede y qué no se puede hacer. Y por eso tener el plan de manejo es importantísimo.
Recordar que cuando tomamos la administración de las 166 áreas naturales protegidas con las que contábamos, apenas 67 tenían plan de manejo. Entonces, esto era una deuda histórica que tenía la administración con las áreas naturales protegidas, y en lo que va de esta administración hemos publicado 40 planes de manejo. Esta cifra nunca se había dado en ninguna administración. En el 2015 llegamos a la cifra récord y tenemos el objetivo de que no vamos a entregar la administración sin que el 100% de nuestras áreas naturales protegidas tengan su plan de manejo, y en eso estamos trabajando todos los días para cumplirlo. También, como todos ustedes saben, las primeras dos semanas de diciembre fuimos anfitriones de la COP13 de biodiversidad, y donde aquí dicho por Naciones Unidas, esta COP13 organizada en México ha sido de las más exitosas de la historia, y eso que no se firmó ningún tratado ni ningún convenio. El gran legado que tuvo México para esta cumbre fue que tradicionalmente asistían solamente ministros de Medio Ambiente para discutir temas de biodiversidad, pero había sectores que eran fundamentales para que el cuidado de la biodiversidad se hiciera de manera efectiva. Nuestro país convocó a los sectores de agricultura, de pesca, forestales y también de turismo, que son sectores que en primer lugar dependen de la biodiversidad, pero que también de hacer las cosas mal pueden tener un impacto muy negativo en la biodiversidad. Nosotros convocamos a estos sectores, vinieron ministros de 167 países, no solamente del sector ambiental, sino de estos cuatro, y por eso también tuvimos la presencia y la asistencia más alta de ministros y de viceministros que hubiera tenido una COP de biodiversidad. Y aquí es este gran legado que dejó México, nos vamos a asegurar, porque México tiene la presidencia los siguientes dos años, recordar que es una COP bianual, pero lo que vamos a asegurarnos en estos dos años de trabajo es incorporar estos sectores para que en las siguientes COPs ya sean parte fundamental estos sectores y no solamente se quede en el sector ambiental. Esto ha sido de las cosas que más se le reconocieron a México, y sobre todo esto va incluso, insisto, en dejar un gran legado. Pero además, como en cambio climático, México puso el ejemplo a otros países de qué era integrar la biodiversidad para la generación de bienestar. Y durante la COP firmamos un acuerdo con la Secretaría de Agricultura, que dicho por los grandes ambientalistas como el doctor Sarucán, como Julia Carabias, como mucha gente, fue un acuerdo histórico que nunca se había imaginado ni siquiera que se pudiera hacer. Y como algunos de ustedes saben, había siempre un conflicto entre el sector ambiental y el sector productivo, porque nosotros podíamos llegar con un dueño de un terreno forestal a ofrecerle 500 pesos por hectárea como pago por servicios ambientales para que no cuidar, para que no tirara el bosque. Pero ¿qué pasaba? Que llegabas a Garpa y en lugar de ofrecer 500 pesos, le podía ofrecer hasta 8,000 pesos por tirar el bosque y por poner esa tierra a producir. Entonces, finalmente logramos con el secretario de Agricultura, que por cierto, su antecedente es que él inició como servidor público en el sector ambiental, y eso nos permite tener un secretario de Agricultura con una sensibilidad ambiental como nunca antes lo habíamos tenido. Y logramos llegar a un acuerdo que Zagarpa, antes de bajar cualquier incentivo o antes de poder dar cualquier crédito de la banca de fomento para poder producir, para poner a producir esa tierra, primero van a hacer una consulta al sector ambiental para ver si ese terreno es o no forestal. Y en caso de que nosotros demostremos que se trata de un terreno forestal, entonces Zagarpa no va a bajar ningún tipo de subsidio ni ningún tipo de crédito. Y entonces vamos a ayudar entre los dos a convertir a ese dueño de ese terreno en que se convierta en un productor forestal. Y aquí el gran reto, porque ahorita pues es un acuerdo intersecretarial, pues que tendrá una vigencia lo que dure esta administración. Aquí el gran reto y la gran oportunidad que se abre, y cuando yo les decía que podríamos hacer política pública, me refiero a este ejemplo como varios otros, el poder traducir este acuerdo y esta voluntad que hoy tiene la Zagarpa en una política pública que se vea reflejada en la ley agraria. Entonces, creo que estos son de los grandes ejemplos, sobre todo que México le demostró al mundo cómo sí se puede poner de acuerdo el sector ambiental y el sector productivo. Otro gran acuerdo que se logró en la COP13, también incluso el presidente cuando fue a inaugurar la COP, de ahí nos fuimos al estado de Chiapas, es este gran acuerdo por preservar la selva Lacandona.
Y hoy la Selva Lacandona es una zona donde tiene una gran presión por las comunidades que viven alrededor para poderse dotar de tierras y obviamente poder generar un ingreso de estas tierras. Y vivimos ese mismo conflicto entre las tierras productivas con las tierras que se tienen que conservar. Y aquí el gran acuerdo y la instrucción que se derivó de este acuerdo es que tanto la SEDATU, la SAGARPA, SEMARNAT y CDI principalmente, estamos poniéndonos de acuerdo para que el 100% del presupuesto que se baje a la Selva Lacandona tenga que tener un componente de conservación, que eso es algo muy importante. Entonces, SEDATU no va a escriturar una sola hectárea dentro de la reserva y SAGARPA tampoco va a bajar ningún subsidio para poder tirar árboles dentro de la reserva y ponerlos a trabajar, sino que el 100% va a ser para la conservación. Esto es algo que tampoco se había dado nunca. Y otro anuncio muy importante que hizo ahí el presidente fue instruirnos para poder ampliar la reserva, el área natural que hoy está en el río Sumacinta, pero del lado de Tabasco, poderlo ampliar al lado de Chiapas y ahí poder impedir que se cree y que se construya una presa sobre el río Sumacinta, que también era una de las grandes demandas de la sociedad en esa zona. Entonces, también fue un acuerdo muy importante que también tuvo una importancia para los ambientalistas muy grande y por eso, con todo esto, yo puedo concluir que el 2016 ha sido de los años más exitosos y que, el presidente Peña, con todos estos anuncios y con todos estos decretos, sin duda está siendo el presidente más ambientalista de la historia y yo creo que eso es algo que hay que celebrar porque también gracias al apoyo que hemos tenido por parte del legislativo es que hemos podido realizar todos estos anuncios. Y otro tema que quisiera platicar con ustedes tiene que ver con calidad del aire porque nos estamos acercando a la fecha en la que las condiciones climatológicas se prestan para tener grandes formaciones de ozono y sin duda va a ser un tema que esté dentro de la agenda y donde seguramente se verán temas legislativos y también algunos, va a haber algún tema de hasta golpeteo político. Como todos ustedes saben, el año pasado tuvimos los niveles de contaminación que no habíamos tenido en lo que iba del siglo. Y esto nos llevó a repensar y a retomar la política que se había abandonado durante muchos años para poder tener una mejor calidad de aire, empezando en el Valle de México, pero hay otros estados como Jalisco y como Nuevo León, donde ya hay problemas serios de contaminación del aire. La primera medida que tomamos de manera emergente y la única razón por la que fue la primera es porque los vehículos son la principal fuente de contaminación en el Valle de México en materia de calidad del aire. ¿Y qué hicimos? Pues actualizamos una norma para poder volver más estricta la verificación, porque como recordatorio, la contaminación se forma y sobre todo la contaminación por ozono se forma por dos factores. Primero, las grandes concentraciones de óxido de nitrógeno que los provocan los automóviles y otros compuestos orgánicos volátiles que vienen de otras fuentes, específicamente de evaporaciones de hidrocarburos como gasolina y gas LP. Y también se conjuga con las condiciones atmosféricas donde hay mucho calor y donde hay poco viento. Entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer nosotros? Pues poder poner frenos y poder hacer más estrictas las regulaciones para reducir los niveles de contaminación. Nos dimos cuenta el año pasado que entre julio y diciembre del 2015, poco más de 1 millón de vehículos que volvieron a verificar que tenían holograma 1 o 2, esto quiere decir que no circulaban todos los días, verificaron y por obra de magia les dieron el holograma 0. Entonces, eran vehículos que contaminaban, que tenían que descansar por lo menos un día y que volvieron a circular. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta de las debilidades del proceso de verificación y sacamos una nueva norma para volverlo más estricto. Esta nueva norma entró en vigor en julio del año pasado y terminó, porque íbamos con el calendario de verificaciones, terminó en diciembre. El resultado es que 1.900.000 autos que tenían holograma cero pasaron nuevamente a tener holograma 1 o 2. Esto quiere decir que el problema era más grande de lo que nosotros habíamos previsto. O sea, habían casi 2 millones de vehículos que estaban circulando todos los días y que no debían de hacerlo. Entonces, sin duda, esta norma va a tener resultados importantes, pero también hay otras medidas, porque parte de la crítica era por qué nada más se están yendo contra los vehículos. Primero, no era nada más contra los vehículos, fue la primera acción porque es la fuente más importante, pero también nos fuimos con otro tipo de acciones. También creamos un nuevo protocolo para decretar las contingencias. El año pasado era un protocolo muy simple en el que si se llegaba a un umbral de 150 mecas, entraba la contingencia.
Pero ahora que estuvimos trabajando, pudimos desarrollar un nuevo programa de contingencias que es más inteligente. ¿Por qué es más inteligente? Porque ya tenemos una proyección de cuáles van a ser las condiciones atmosféricas durante las siguientes 24 horas. Entonces, sabemos que si va a haber condiciones favorables que dispersen los contaminantes, pues no hay razón por la cual impedir la circulación al día siguiente. Pero si sabemos que va a haber problemas en cuanto a las condiciones atmosféricas, entonces sí podemos empezar a tomar medidas incluso tiempo antes. Entonces, es un programa que es mucho más predictivo y que además va a poder implementar medidas antes de que se lleguen a los 150 IMECAS. ¿Con qué? Con el objetivo de que no lleguemos a los 150 IMECAS. Entonces, estamos esperando que en esta temporada de ozono tengamos menos días de contingencias. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor número de fuentes contaminantes y también un plan que nos va a permitir tomar mejores decisiones con mayor información que no teníamos hace un año. Pero también tenemos nuevas normas que no nada más regulan a los automovilistas, sino que también a otras fuentes. Una de los grandes emisores de compuestos orgánicos volátiles eran las gasolineras. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se derogó una norma que las obligaba a capturar los vapores que se estaban evaporando la gasolina en las estaciones de servicio, y esta es una fuente de contaminación brutal. Ya tenemos una nueva norma que los obliga a capturar estos vapores y que la tienen que haber implementado ya. Entonces, esto sin duda también va a reducir este tipo de fuentes contaminantes. Pero también tenemos otras fuentes que tienen que ver con las centrales de almacenamiento y expendio de diésel de gasolinas, que también es una fuente importante de compuestos orgánicos volátiles, y también la operación y mantenimiento de instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos. Entonces, sacamos una nueva serie de regulaciones que van a reducir las emisiones, tenemos menos automóviles circulando todos los días y tenemos un mejor plan. Pero también, como no nada más se trata de un problema ambiental, sino también algo que puede afectar la salud de manera muy importante, se invitó y se involucró ya de manera formal dentro de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ya tiene desplegado 200 hospitales centinelas que durante estas épocas del año van a estar monitoreando la salud de todos los mexicanos para garantizar y atender con tiempo cualquier problema que se pueda detectar con esto. Y además hay nuevos instrumentos que estamos trabajando y que los presentaremos en los siguientes días, que también marcan una hoja de ruta hacia el futuro para poder tener menores niveles de contaminación y poder aspirar a empatarnos con los niveles que sugiere la Organización Mundial de la Salud en cuanto a niveles de contaminación ambiental. Estamos ya en la última fase de consulta pública de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, que por cierto va de la mano con la propuesta que hoy se está discutiendo en el Congreso sobre la Ley de Calidad del Aire. Tenemos también un ProAire, que había un ProAire para la Ciudad de México, para el Valle de México, que era considerado por todos los expertos como una muy buena herramienta, y lo que estamos haciendo es poderlo expandir hacia los 6 estados de la megalópolis y no nada más dejarlo a nivel de la Ciudad de México y del Estado de México, y también es algo que vamos a anunciar y lo vamos a implementar antes de entrar a esta temporada de ozono que empezará entre marzo y abril y durará hasta julio. Y por último, me gustaría comentar con ustedes cuáles son la agenda legislativa que nosotros vemos con mucho agrado y que estamos dispuestos a trabajar de la mano con ustedes, porque creemos que es la política pública que podría transformar y que sobre todo podría dejar un gran legado para la gestión ambiental. Como resultado de la COP de biodiversidad, hay una propuesta de ley que con todo lo que se estuvo discutiendo dentro de la COP, se puede enriquecer de una manera muy importante. Entiendo que va a haber una serie de a lo mejor de consultas o de talleres donde se puede enriquecer y ya volverse a retomar, y entonces nosotros estamos totalmente a favor de esta ley y estamos dispuestos a trabajar de la mano para que pueda salir. También hay una ley que se está discutiendo sobre la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Esta es una ley importantísima porque, como todos ustedes saben, gran parte de los acuerdos de París dependen de poder tener bosques que estén capturando carbono, pero también la industria forestal es una industria que ha sido abandonada y mal aprovechada en nuestro país y que podría generar muchísimo desarrollo en zonas donde no hay otra alternativa más que la producción forestal.
Entonces, es algo que vemos también con muy buenos ojos, hemos revisado la ley y estamos totalmente a favor y, insisto, queremos trabajar con ustedes para que esta ley sea una realidad en el corto tiempo. Festejamos también la aprobación de esta reforma al Código Penal para poder considerar como delito grave la pesca ilegal de totoaba, que tiene afectaciones muy importantes contra la vaquita marina, y vimos con muy buenos ojos la adhesión de otras especies que también están en peligro, que ya ahora también, gracias a la aprobación en diputados y ahora que sale en el Senado, pues nos va a permitir, sobre todo a la Profepa, poder tener acciones mucho más rigurosas en contra de quien comete estos delitos. Y también la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, que ya es una minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados. Entendemos que hay muchas presiones de otros sectores, pero de verdad la situación que vive el país, necesitamos esta ley, necesitamos tomar acciones mucho más rigurosas. Hace apenas unos días en Jalisco hubo una contingencia por partículas, en Nuevo León también hubo una contingencia, nosotros tuvimos a principios de año una contingencia también por partículas y hemos visto lo que está pasando en otros lugares del mundo, en Mongolia, en China. De verdad, sí necesitamos tomar acciones mucho más fuertes para poder tener una mejor calidad del aire. Y, insisto, estamos abiertos a trabajar en nuevas ideas como esta de la ley agraria, donde podríamos trabajar en conjunto para poder materializar este primer acuerdo que tuvimos con agricultura, y creo que podemos seguir explorando nuevas ideas para poder hacer política pública en estos años donde el presupuesto es algo incierto y sobre todo que se tiene que dedicar a poder apoyar a quienes más lo necesitan. Esto sería cuanto, y si tienen alguna pregunta, algún diálogo, con muchísimo gusto podríamos atenderlo. Y muchas gracias, Carlos. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a nuestro coordinador Carlos Puente y un gran invitado, el coordinador don Emilio Gamboa, de nuestros compañeros del PRI. Gracias, senador, por estar aquí en esta plática que para nosotros es muy importante. Como ya lo dijo nuestro secretario y amigo Rafa, hay muchos temas en los que podemos discutir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero el tema de medio ambiente no puede ser sujeto de interpretación o sujeto de pausa, porque nos obliga la calidad de vida que tenemos a ponerle la atención y toda la energía. Ahora sí que, Arturo, te dejaron un encargo bastante fuerte aquí al secretario. Nada más hay que sensibilizar a varias industrias, porque, Rafa, muchos de los empresarios son los que más frenan esto. Pero yo iniciaría, si me lo permiten, con las preguntas. Tenemos en primer lugar a nuestro coordinador, senador Puente.